Buenos días, mis preciosotes. Ya estamos de nuevo aquí. Lunes para vosotros, empieza la semanita. Espero que sea con ganas, mis preciosos. Tiene que ser con ganas. Y yo, como sabéis, esto de grabar me pone, ay, el corazón aquí. Estaba contestando comentarios. Tenía un montón acumulados y un montón de como la temporada pasada sin contestar, pero es que se me han acumulado tantos y solo en una semanita se me han acumulado tantos, que es que normalmente veo los comentarios y en ese momento pues no puedo contestar, o si puedo contesto, si me pillas con el móvil contesto, pero si estoy por ahí, si estoy con alguien, pues no me voy a poner a contestar, no es muy bonito que digamos para la otra persona. Pero hoy me siento un poquito mal porque es viernes y no hay vlog y me siento un poquito mal porque hay personitas que me han dicho: ay, estoy deseando ver el vlog y no está, no va a haber, y me siento mal por eso. Pero es que hay veces pues que no se puede, no se puede. Me gusta a contestar comentarios y madre mía, estoy alucinando, es como que tengo muchos y encima se están suscribiendo la gente, así que ¡hola! Gracias por suscribirte. Me veréis y diréis, ¿y está loca? Pero sí, hola, para los nuevos, mi nombre es Lidia. El precioso se llama Santiago, o señorito, o Santi. Y hoy nos ha llevado la cámara porque él no sabía que había que grabar. Hoy esta noche nos vamos por ahí. No sé si estará en el título, pero sí, nos vamos por ahí. Que como es gratis, pues hay que aprovecharlo gratis, señoritos. Ya me he animado yo a hacer imágenes bonitas para el principio, que me gusta mucho así. Y ya habremos cambiado la intro, porque voy a intentar que todas las semanas se cambie. Por fin es viernes por la tarde y he llegado a casa, ¿no? Estoy hiper cansado y tengo hambre. Y Lidia ha bajado a la frutería por unas cosas. Porque no sé si os ha comentado dónde vamos. Si no lo ha comentado ella, no lo voy a decir yo, que sería una sorpresa. Pero no sé, supongo que lo habrá dicho. Y ha bajado a por pan y eso, para hacer unos bocadillos, para comérnoslo allí. El problema es que yo tengo hambre. Y hasta las 10:30 que empieza, no voy a estar sin comer. Y nada, voy a ver qué come la cocina mientras Lidia ha bajado. Ahora que no está, voy a aprovechar para comer. Ahora que no me puedo venir. Y nos vamos al cine de verano. Más o menos vivimos en un tercero, pero que es un segundo. Y se escucha debajo de ti llorar como un bebé. Vamos a ver al bebé. Al bebé grande. Ven conmigo, mi bebé. Ven conmigo. Ay. Pues hoy, como habéis visto, hemos ido al cine de verano, se podría llamar. Creo que ahora Elche lo está haciendo, pero solo este verano. Cada viernes hacen una película allí. Y hoy, pues como hemos visto que seguían haciéndolas, pues hemos ido. Es como cine al descubierto para la gente esa, pues, que no nos vamos a la playa, ni tenemos chalés ni nada, que nos quedamos en Elche.
pues tener algo para hacer, porque es que en realidad casi todos los negocios cierran en verano. Y se llama la película que hemos visto, es una película italiana, que en italiano pues se llamaría de una manera, pero aquí es Cinema Paradiso, creo que es. Y es una película que se estrenó hace casi 30 años, que a mí las películas que son del 90, ya digo que son viejas y no las veo. Si son del 2000 también digo, madre mía, y algunas me recuerdan a mi infancia y a lo mejor la veo. Pero a mí me gustan las películas del momento, no me gustan las películas viejas. Y mi madre siempre me decía, tienes que ver películas, porque es que yo si la echan por la tele, si son viejas, o la cambio o hago así. Y esto pues claro, ya que hemos ido allí, pues la hemos visto y casi lloro en varios momentos. Pero he visto a varias personitas llorando, pero bueno, yo no he llorado. Y sí, está muy bonita la verdad, me ha gustado y le pondría pues un 8. Y ahora vamos a preguntar al precioso, que es que hay unas noticias no muy bonitas en la tele y lo está viendo y me lo ha dicho y me queda flipando, aparte de lo que ayer pasó. Hola, mi pechocho. Hola. ¿Qué nota le pondrías a la película? A mí me ha gustado mucho. ¿Qué nota le pondrías a la película? Un 8, no sé. ¡Bien! Yo un 8, un 9, pero al final he puesto un 8. Y yo estaba pensando, digo, yo le pondría un 9 si hubiera pasado algo. Y ya sabéis que a mí en los finales me gusta que pase algo, pero no ha pasado. Y nos vamos a despedir ya, pero voy a buscar el saludo y os lo mando. Le ha tocado a Cintia Andrade. ¿Qué dice en su comentario? No sé. ¿Por qué no compran usado para el precioso? Ropa usada. La verdad es que mi madre ahora está vendiendo ropa usada. Bueno, está en la ONG. Sí, ahora la ONG donde donde es voluntaria su madre. Bueno, que antes vendían otras cosas y ahora lo que están vendiendo es ropa de segunda mano también, ¿no? Aparte de libros. Sí, recogen la ropa gratuitamente y luego la venden y el dinero es para la gente pobre. Y bueno, pues podríamos haber ido allí, la verdad. No lo había pensado. Pues podemos devolver todavía los pantalones ahora que digo. Como teníamos todavía un mes, bueno, teníamos, ¿no? Primar normalmente tiene un mes para devolverlos. Nos vamos a pasar por allí cuando podamos o le decimos a tu madre, ¿tienes tal? Gracias por la idea, muchas gracias. No, mira que no lo había pensado porque como normalmente no vamos a tiendas de segunda mano, de ropa. Porque suele porque estar... Aquí no hay. No, y las que había solían estar súper mata la ropa, súper fea. ¡Ay, qué bien! Me siento bien. Venga, vamos ya. Nos vamos el precioso y yo a dormir. Que mañana yo tengo que madrugar. Saluditos para ella, que no sé si lo he dicho. Muchas gracias por comentar a todos. Están habiendo muchos comentarios. Me gusta mucho. Ya me he puesto al día en contestar en la segunda temporada. Bueno, en esta temporada, porque esta no sé qué temporada se podría llamar. La octava, por lo menos. Que nos vemos mañana en el siguiente vlog, que para nosotros es sábado, para vosotros martes. ¡Adiós! Tigre, por cierto, Tigre estaba llorando porque Hito estaba aquí encerrado. Se me cuela y no me entero. Y como cierro las puertas para que no se me cuelen y hagan cosas malas, mira Tigre. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Tigre bonito. ¡Hola!